empleados de empresas podrían continuar sus estudios. Son varios tipos de violencia que se tiene contra la mujer. Los retablos en honor al Señor de la Misericordia, una forma de agradecer por milagros. Bienvenidos, esto es Cable Noticias Tepa. Gracias a usted por su preferencia. Estamos transmitiendo para que usted se informe de todo lo que ocurre aquí en la región de Los Altos. Le agradecemos por ser parte de este proyecto noticioso que pasa a través de Canal 7 en el sistema de televisión por Cable Tepa, la televisión de los salteños, y también en la página tvctepa.com. Ahí transmitimos también en vivo y directo a todo el mundo. Un saludo para la gente que nos ve en Estados Unidos. Por cierto, gracias por sus mensajes y comunicarse con nosotros. Los saluda Basilio Gutiérrez y vamos a empezar con la información. Hablando de un lugar turístico aquí en Tepatitlán, es el conocido vivero japonés, donde hay tranquilidad, hay diversas especies de plantas y animales. Ve usted por qué es importante visitarlo. Tras un viaje a Japón, Rafael Franco quiso traer a Tepatitlán el estilo arquitectónico japonés antiguo del periodo Asuka y Nara, una construcción basada en la cultura budista del siglo 7 y 8. El jardín de estilo japonés se caracteriza por estar cerrado, como si estuviera aislado del mundo que le rodea. Concebido para admirar y meditar en armonía con la naturaleza, representan vitalidad y serenidad. Las plantas japonesas proporcionan elementos de vida y crean flujos de energía suave, equilibran los bordes ásperos y la simetría extrema. Varias especies crecen de forma silvestre en las zonas cálidas y frías de diferentes hábitats. En la antigüedad, los jardineros japoneses utilizaban flores ornamentales y plantas bonsai para representar la inspiración poética. Este vivero contiene distintos vegetales, helechos, musgos, árboles de hoja perenne, plantas florales, árboles de hoja caduca y bonsái. En la fauna que habita se puede contemplar el pez japonés, carpa israelita y tortuga bagre. Aunque también contienen plantas de origen mexicano y americano, la mayoría son de origen japonés. El vivero tiene más de 18 años y se encuentra al servicio de la comunidad. Su entrada es gratuita con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6, ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio 732, Colonia Centro de Tepatitlán. En un ambiente de tranquilidad nos hace olvidar que estamos a solo unos metros del centro de la ciudad. Con imágenes de Juan García para CNT, Sandra Hernández. Bueno, está lo que es el vivero japonés aquí en Tepatitlán, este lugar que usted puede acudir a visitar y aprender un poco más acerca de la cultura japonesa y también combinada con todo lo mexicano. Vamos ahora a la información de seguridad pública. Ve usted la información que dieron a conocer. La información que se ha dado a conocer por parte de la policía de Tepatitlán fue de una extorsión telefónica donde una persona entregó 3 depósitos de 15,000 pesos en total. Y fueron 45,000 lo que entregó a una mujer. Y fue a raíz de una llamada telefónica donde le decía que era una sobrina que venía de Estados Unidos. Le detuvieron porque traía 45,000 dólares esto en el aeropuerto. Como en todos los casos de estafas, la persona afectada dio los datos a quien habló por teléfono para que se diera esta extorsión. Dan recomendaciones que evitar lo posible dar datos personales o confiar en quien le hable solicitando apoyo. Hubo 2 robos en interior de automóviles, esto en Jardines de la Ribera, debido a que personas dejan objetos de valor dentro de los automóviles. Se dio el robo a un comercio, donde llegó una mujer con 2 niños pidiendo dinero para un boleto de camión. En tanto la mujer estaba distrayendo al dueño del comercio, los niños se metieron a robar. Hubo un robo a casa habitación en el fraccionamiento San Pablo. Da a conocer el dueño de esta vivienda que tenía un año sin ir a su casa, que estaba amueblada. Después de un tiempo de no acudir, se encontró que estaba vacía. Se habían llevado todos los muebles.
En cuanto a operativos que están realizando la policía de Tepatitlán, está participando en operativos regionales junto con municipios como Arandas, Yagualica, Mexicacán, Valle de Guadalupe y Cañadas de Obregón. Durante varios días estuvieron recorriendo las calles para llevar a las personas que no tienen hogar a un albergue. En otro operativo está aumentando la vigilancia de la policía en la carretera a Tototlán. Esto para tratar de evitar los robos a vehículo que han ocurrido en varias ocasiones en esta carretera. Entre los operativos, recuperaron un cajón de tráiler que tenía reporte de robo. Bueno, esto en cuanto a la información de seguridad pública. Siguen los operativos de vigilancia en la región, pero también hay un problema grave aquí. La confianza de todos nos está acabando. Y es que cada semana reportamos entre 1 a 3 casos de estafas que se dan entre personas de la región, ya sea con llamadas fraudulentas, con compra de vehículos o también con la entrega de dinero, así nada más. Tenga usted mucho cuidado porque cada semana cambian el sistema de extorsión aquí en la región de Los Altos. La única manera que tenemos nosotros es protegernos, no dar información a nadie que la solicite y sobre todo en caso que alguien le llame y empiece a amenazarlo o pedirle datos, mejor cuélguele porque podría ser usted la próxima víctima de alguna extorsión y una estafa. En cálculos generales, en las últimas 6 semanas ha habido $500,000 en dinero que ha sido afectado de personas aquí de Tepatitlán y la región de Los Altos. Tenga mucho cuidado y mucho ojo para que no lo estafen o lo extorsionen. Vamos ahora a hablar acerca de cómo personas de empresas pueden continuar con sus estudios. Muy bien, el día de hoy nos encontramos aquí en INEJAD con el coordinador, quien es Gerardo Larios Franco. Y bueno, pues nos va a platicar de algo muy interesante que van a empezar a visitar a las empresas, Gerardo. Así es, con el nuevo sistema de que queremos que las personas concluyan su primaria o su secundaria, en los próximos días estaremos haciendo, ya sea su servidor o por parte de nuestros enlaces en las coordinaciones, vamos a estar haciendo la visita a empresas. ¿Para qué? Buscando que sea el programa el buen juez por su casa empieza, buscando en que las empresas también estén libres de rezago educativo. Actualmente las necesidades que nos requieren estos tiempos, se requiere que las personas mínimo tengan la mayoría de su secundaria para poder obtener un trabajo. Entonces vamos a estar buscando para la mejora de los trabajadores el ir a las empresas. Y para eso, bueno, invito a que si algún patrón nos está viendo, a que aproveche la oportunidad, nos llame y vamos directamente y podemos sentarnos a platicar. Estamos trabajando ya con algunas empresas, tanto locales, nacionales, internacionales, que sus sistemas nos van requiriendo y vamos y acudimos. Podemos platicarte que algunas empresas ya han sido beneficiadas a raíz de que están en este programa. Igual, comentarle a los que trabajan para ellas, si nos están escuchando, nos están viendo, que aprovechen, que le comenten al patrón, a su encargado de área, para que nos llamen y podamos acudir. No les quitamos tiempo, al contrario, les apoyamos con tiempo y de igual manera les apoyamos a que su empresa mejore día con día. Y esto lo estaremos haciendo a partir de la siguiente semana, la visita a empresas. Igual, si alguien tiene alguna duda o nos quiere llamar, estamos aquí en Moctezuma 550, en Tepatitlán, o en el teléfono 378-78-15546. Muy bien, Gerardo, ¿tiene algún costo para las empresas o es gratuito? Nada, al contrario, es totalmente gratuito. La inversión la hace, en este caso, el INEJAD, el gobierno federal y el gobierno del estado. Es una inversión, así como otro tipo de apoyos, es una inversión, pero se las damos en educación y en preparación para sus trabajadores. Muy bien, muchísimas gracias, Gerardo. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, comentar que esta capacitación ya estamos con el convenio con la Secretaría del Trabajo. Este convenio ya cuenta también como formación para sus trabajadores. Y recordarles, tenemos las plazas comunitarias aquí tanto en Tepatitlán como en la región de Los Altos, donde los esperamos día con día para que aprovechen y terminen sus estudios básicos. Y recordarles, son totalmente gratuitos, sin ningún costo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Es importante que en las empresas o lugares de trabajo apoyen a sus empleados para que continúen preparándose, sobre todo para terminar
primaria, secundaria o preparatoria, y por qué no, también que continúen estudiando una carrera universitaria. A las empresas les sirve y también les ayuda a los empleados. Vamos ahora con más información. Hay un oficio, un trabajo que es muy importante para mantener limpia una población. Un oficio al cual en ocasiones no le damos la relevancia que tiene, pero es importante porque sin ellos la ciudad no podría estar limpia. Ya lo usted de quien se dedica a barrer las calles, ve usted. El día de hoy nos encontramos con Norma Rodríguez, que nos va a hablar un poquito acerca de su oficio como barrendera. Pues mi oficio de barrendero es mantener limpias las plazas. Entramos a trabajar de 6 de la mañana a 12 y pues me tocan las dos plazas y una parte de tres calles de la Esparza. ¿Qué significa para ti este oficio? Pues para mí significa mucho porque me ayuda, o sea, como persona a hacer algo por el municipio. ¿En qué forma? En mantener limpio, o sea, nuestra ciudad. Para, o sea, pues cuando viene la gente de visita, pues para que vea que nuestro Tepa está limpio, o sea, se mantiene limpio gracias a, o sea, que estamos trabajando nosotros aquí, pero más que todo que mucha gente, pues te ayuda también a hacer conciencia, a no tirar la basura en el suelo. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo, Norma? Pues lo más difícil, más que todo, pues levantarte temprano, porque pues es un sacrificio, más que todo, pero difícil es en que tú quieres mantener limpio y pues hay gente que no te ayuda a mantener limpio, pero es, pues no, no más. ¿Qué mensaje le darías a la ciudadanía, Norma? Pues que más que todo que nos ayuden a mantener nuestro Tepa limpio para que se vea bonito y pues... Apoyemos este gran oficio y mantengamos nuestro Tepa limpio. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, ahí estaba hasta con música de fondo de la película El Barrendero de Cantinflas. Bueno, y es que quien se dedica a barrer y cuidar las calles de la ciudad, un trabajo muy importante, porque se imagina sin ellos cómo estuviera la población, o sobre todo el centro de la ciudad, se imagina si no la gente se dedicara a barrer y cuidar las calles de Tepatitlán, estaríamos en un caos de basura. Bueno, felicidades a todos quienes se dedican a barrer las calles de las poblaciones. En todos los municipios hay personas que están en este oficio, una labor muy interesante y muy importante. Qué bueno, gracias, gracias por hacer esta labor, que lo hacen muy bien y como dice, se levantan muy temprano para poder hacer este trabajo, muy temprano, porque cuando ya usted llega a las 7 de la mañana al centro de la ciudad, ya está muy limpio todo y eso es parte de lo que hace la labor de cientos de personas que son anónimas, que no vemos seguido, pero que allí está su labor y se demuestra con la limpieza. Vamos con un mensaje que nos llegó a Facebook de Hartos San José. Dice, buenas tardes, doctor Hugo, reciba un cordial saludo desde la delegación de San José de Gracia. El motivo de este mensaje es para pedir que tome en cuenta nuestra voz en referencia a las próximas fiestas de mayo de nuestro bello pueblo. Nos referimos en relación del certamen de belleza que se pretende llevar a cabo en la plaza principal con la presencia de un mariachi. Nuestra pregunta es, ¿por qué Tepatitlán traerá un artista de talla internacional, como usted hizo mención en los medios de comunicación, y aquí en San José de Gracia dejando mucho que desear? Bueno, este mensaje que envían desde San José de Gracia, que quieren que se destinen más recursos para sus fiestas y que, como dicen, aquí en Tepatitlán viene una artista al certamen de talla internacional, pero se olvidan también de las delegaciones que son Tepatitlán. Ojalá que haya más recursos para poder tener mejores opciones de crecimiento. Y también el espectáculo que se merece la gente de San José de Gracia y sus alrededores. Ojalá que haya más recursos para las fiestas. Aunque se incrementó a 50 mil pesos, falta mucho más para que se tengan fiestas de calidad como se merece la gente de San José de Gracia. Un saludo para todos quienes nos ven en esta delegación. Vamos con más información. Señala que Jalisco dice sí a la coordinación en seguridad interestatal. Esto porque estará coordinada con Guanajuato y Michoacán para estar armando un frente contra la delincuencia, según dio a conocer el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Y están intercambiando de información, bases de datos e inteligencia y realizar reuniones regionales de seguridad periódicas donde estén trabajando y coordinándose para que se vigile la seguridad de estos tres estados, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y con esto mejorar
la atención de seguridad a los ciudadanos. Señala también que tanto el gobernador de Jalisco como de Michoacán y Guanajuato están de acuerdo con que se trabaje en ese sentido. Esperemos que sí rinda frutos esta vigilancia y esta coordinación, donde tengan ya una reducción en cuanto a la inseguridad que se tiene sobre todo en zonas limítrofes de estados como Michoacán y Jalisco, o Guanajuato y Jalisco, así como con Michoacán. Veremos qué pasa más adelante, pero por lo pronto vamos al corte comercial. Regresamos con más información. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag, PetroPuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. El Canal 7. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu Canal 7. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Paga del primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos, con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Bueno, y seguimos aquí. Esto es Cable Noticias Tepa. Gracias por su preferencia. En Jalisco hay una alerta de género. Lo que lo mismo, están en alerta por el incremento de casos de agresiones hacia mujeres y también mujeres que han perdido la vida, ya sea por su pareja sentimental, su esposo, hermanos, hermanas, también familiares. Y todo eso causa que Jalisco esté en alerta máxima. Pero aún así, el problema no se ha terminado. En relación con este tema, le presentamos los tipos de violencia que hay contra la mujer. Existen diversos tipos de violencia contra la mujer. El Instituto Jalisciense de las Mujeres la clasifica en cuatro tipos: violencia física, patrimonial, económica y sexual.
La violencia física se da cuando la mujer recibe golpes, fracturas, torceduras y daños en el cuerpo. La violencia patrimonial sucede cuando a la mujer le quitan el dinero que tiene, le rompen, esconden, roban o venden sin su permiso objetos de valor, así como objetos personales y de bienes. Este tipo de violencia afecta los recursos de la mujer para satisfacer sus necesidades. La violencia económica se manifiesta cuando su pareja no aporta dinero intencionalmente para atender las necesidades, ya sea de salud, educación o alimentación, de los hijos menores de edad, la de usted, así como la de manutención de la casa. También sucede cuando no la deja trabajar, o si trabaja, le quita el salario que gana. La violencia sexual se expresa con los tocamientos, insinuaciones y acercamientos no deseados, la prostitución forzada y la trata de personas con fines sexuales. La violencia sexual influye de manera negativa en todas las áreas de la vida y limita sus derechos sexuales. Es muy importante que revise todos estos aspectos con el fin de evitar que viva en una violencia. Con imágenes de Juan García para CNT, Sandra Hernández. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag. Petropuntos. Control de flotilla. Super servicio Tepatitlán, mini estación Tepa. Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde con temas de interés de carácter político y social con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde con Salvador Gutiérrez en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Paga del primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Bueno, continuamos con la información. Vamos ahora a hablar acerca de los datos acerca de las 7 obras de misericordia espirituales. Las obras de la misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales.
las siete obras de la misericordia espirituales: instruir, aconsejar, consolar, confortar, son las obras de la misericordia espirituales, como también son perdonar y sufrir con paciencia. La primera es enseñar al que no sabe. Es importante que se coopere con nuestros hermanos, pero es más importante enseñar a realizar por ellos mismos aquello que no saben. Dar buen consejo al que lo necesita. Para dar un buen consejo, es necesario que nosotros mismos hayamos sido aconsejados por un director espiritual, para que envíe el Espíritu Santo y nos regale el don del consejo. Corregir al que se equivoca. Muchas veces nos enojamos o nos reímos cuando vemos que algún hermano se equivoca y olvidamos que no somos perfectos. Así que cuando alguien se equivoque, corrijámoslo con amor fraternal. Perdonar al que nos ofende. Qué difícil, tanto que Jesús dice que debemos perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. Además que el Padre Nuestro nos pone la condición de perdonar nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Consolar al triste. Jesús nos ha dicho: dichosos los que lloran porque serán consolados. Pero además Dios se vale de nosotros para consolar a los demás. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Qué fácil es ver la paja en el ojo del prójimo y no vemos la viga en nuestro ojo. Tengamos paciencia con los ancianos, los niños, los vecinos, los compañeros de trabajo. Rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Cada oración es una interpretación que el Señor hace para que oremos siempre por las personas que están en esta tierra y las personas que ya partieron. Así que hay que poner en práctica estas obras de la misericordia. Con imágenes de Edgar Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, es en cuanto a las obras de misericordia. Vamos ahora a hablar acerca del grupo Amigos de Tepatitlán y el reporte que tienen de las actividades que realizaron. El voluntariado de Grupo Amigos estuvo apoyando para atender lo más rápido posible los servicios que se solicitaron, apoyando en el abanderamiento en un choque, una caminata y 11 eventos religiosos. Proporcionaron atención paramédica a 20 personas, atendieron a 3 lesionados y un atropellado. Acudieron a 4 incendios rurales, realizaron un traslado a un hospital. Apoyaron con gasolina a 2 conductores que se quedaron en el camino sin este combustible. Dieron apoyo mecánico en 5 ocasiones. Pasaron información turística a 39 personas. Acudieron a 2 eventos deportivos, 2 artísticos y 5 sociales. Se supervisó la quema de juegos pirotécnicos en 2 ocasiones. En 6 puestos ambulantes se supervisaron los tanques de gas y acudieron a Acatic para apoyar a un evento deportivo, cerrando el mes con un total de 123 servicios, realizando esto de una manera altruista y Bueno, esto fue en cuanto al grupo Amigos de Tepatitlán, este grupo de auxilio y rescate. Vamos ahora a hablar acerca del tema de la marihuana. Es que en la Cámara de Diputados está analizándose por medio de varios foros para tomar aspectos y legalizar esta droga para lo que es medicinal y en ocasiones para el consumo. Vea usted detalles. El debate sobre la marihuana ha entrado a un nuevo nivel en el Congreso de la Nación, con la presentación de 3 iniciativas que ofrecen 3 soluciones diferentes para el manejo regulado: uso medicinal, uso recreativo y libre producción y venta. Uso medicinal, recreativo y científico. La evidencia científica que existe ha demostrado que el consumo de la marihuana para uso médico puede llegar a ser usada para tratamiento de la epilepsia, el insomnio, vómitos, espasmos, dolor, glaucoma, asma, inapetencia y el síndrome de Turner. Son algunos de los padecimientos para los que podría tener aplicación controlada. Producción y venta. Esta legislación es la más amplia, pues abarcaría la regulación de la producción, el cómo debe procesarse, cómo las personas podrían distribuirla, venderla y permitiría el consumo de la hierba y sus productos derivados. Para los legisladores, las últimas décadas mostraron que ha fracasado. La política de combate a las drogas en México y América Latina ha generado violencia a sus habitantes y ganancia a los criminales.
El tema de la marihuana se ha vuelto un tema bastante crítico y preocupante. Una nueva droga llamada Spice o Cados, que es lo mismo a marihuana sintética, está llevando a las salas de urgencia a muchos jóvenes en Nueva York, Estados Unidos, debido a que su comercialización está escasamente regulada. El químico estadounidense John Hoffman, creador de este estupefaciente, expresa que esta nueva droga se creó con fines de investigación. Estos productos vienen etiquetados como no aptos para consumo humano. Contienen materiales de plantas secas y picadas, así como aditivos químicos que son los responsables de sus efectos psicoactivos, causando un estado de ánimo elevado, relajación y alteración de la percepción. En algunos casos, los efectos son aún más fuertes que los de la marihuana. Algunos consumidores reportan efectos psicóticos como ansiedad extrema, paranoia y alucinaciones. La mejor manera de prevenir las drogas está en casa. Apoye con el ejemplo, conozca a los amigos de sus hijos, fomente en su hijo valores positivos hacia la vida, motive a su hijo a tener amistades positivas, escuche a su hijo, fortalezca la autoestima de su hijo, hable con su hijo sobre las drogas, enséñele a su hijo a saber decir no y fomente actividades saludables. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Ricardo Gutiérrez. Pues en cuanto al tema de la marihuana, está legislándose y hay foros en la Cámara de Diputados, como un foro que se llamó Consumidores de Marihuana, una perspectiva autónoma. Ahí el debate sobre el uso de la marihuana estuvo en un diálogo abierto y análisis objetivo más allá de las ideologías, dio a conocer la Secretaría de Gobernación. Señalan que los usuarios de sustancias psicoactivas deben ser individuos responsables e informados. Eso en cuanto al debate para lo que se quiere hacer de legalizar la marihuana. También quiere garantizar derechos de los consumidores de esta droga, legislar para que no sean criminalizados, ya que no todos son delincuentes ni un problema para la sociedad. Eso discuten en la Cámara de Diputados. Está señalando que la despenalización del uso de la droga o marihuana lograría que México interviniera en el mercado industrial, textil y de papel, porque también la marihuana se usa para ese tipo de actividades. Veremos en qué llega esto de la discusión en la Cámara de Diputados, porque también señalan que la situación de inseguridad generada por el crimen organizado y por el narcotráfico pone en riesgo a la seguridad nacional, ya que es altísimo el número de víctimas colaterales sobre estos hechos, y por eso hablan de la importancia de regularizar la marihuana. Veremos en qué llegan los diputados al final, porque señalan que hasta el momento hay personas que no tienen derechos plenos para poder usar la marihuana, tanto para fines recreativos como también para fines medicinales. Bueno, es todo lo que está discutiendo en la Cámara de Diputados. Veremos qué es lo que llegan al final a tener los diputados. Vamos a corte comercial, regresamos con más información. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag, PetroPuntos, control de flotilla, superservicio Tepatitlán, mini estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Infórmate en el mejor noticiero de la región.
CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu Canal 7. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Paga de primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Continuamos con la información. Nos manda un mensaje que dice: buenas tardes, un favor para preguntar si aquí en Tepa hay oficinas de derechos humanos y dónde está ubicado. Le agradecemos a usted por los saludos. Y claro, aquí en Tepatitlán hay una oficina de derechos humanos. Está por el bulevar Anacleto González Flores. Esto cerca de la Alameda, a mano derecha, ahí está la oficina de derechos humanos, cerca de donde antes estaba la oficina de tránsito del estado. Ahí está esta oficina de los derechos humanos, ahí puede usted acudir a pedir información o también a presentar alguna queja. Vamos ahora a hablar acerca de los retablos en honor al Señor de la Misericordia. Son agradecimientos por milagros recibidos. Existe en Tepatitlán una pequeña sala con apariencia de cripta, adosada al Santuario del Señor de la Misericordia, donde se exhibe parte del tesoro artístico más valioso que posee esta ciudad alteña, los retablos dedicados al Cristo Milagroso, en los que varias generaciones agradece los favores recibidos, expresados en lámina de tamaño pequeño, artísticamente plasmados con ingenuidad, en cuadritos de hojalata que miden 17 por 25 centímetros, o cuando mucho, 25 por 35. La antigüedad de muchos de ellos se remonta desde la década de 1840, y en casi un millar de esos testimonios se narra la historia de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Así como esos retablos contienen además la imagen sagrada a quien se la dedican, cuenta con varias figuras que representan un suceso: cristos de forma anatómica perfecta, caballeros del siglo XIX con ropa de gala, damas augustas con rostros tristes que oran de rodillas por la demanda de aquellos milagros. Ven y conoce la historia de los retablos del Señor de la Misericordia. Con imágenes de Edgar Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Eso fue en torno a los retablos en honor al Señor de la Misericordia. También le comento, vamos ahora a hablar acerca del uso del celular. La mayoría de las personas, por no decir todos, tienen un celular. Pero ¿sabe usted de qué manera, además de ayudar a comunicarnos, puede también afectar nuestras vidas? Ve usted la información. En la actualidad, el teléfono celular es parte de nuestras vidas. En nuestra sociedad, donde el 67% de las madres trabaja y no comparte muchas horas con sus hijos, evidenciamos un problema. Muchas madres están ignorando a sus hijos. El uso del celular las distrae, creando una barrera entre la relación interpersonal más fuerte dentro de la familia. Hay investigaciones con impactantes descubrimientos.
un huérfano es un niño cuyos padres están ausentes. Estos pequeños que sufren de desatención por el uso del celular se denominan huérfanos digitales. Y para generar un llamado de atención se ha creado una campaña No Más Huérfanos Digitales. Esto incluye también a los pequeños que son cuidados por una tableta, un celular, la televisión o una consola. Por ello, es necesario analizar nuestra relación con los hijos. ¿Tenemos huérfanos digitales en casa? ¿Cuánta atención les ponemos cuando nos hablan? ¿Cuánto tiempo les dedicamos cuando nos muestran algo nuevo que aprendieron? ¿Cuando nos cantan su canción favorita? ¿Los miramos a los ojos cuando necesitan de nuestra atención? Debemos aplicar la frase, no importa la cantidad, sino la calidad. Si somos madres trabajadoras, esto no impide darles educación y, sobre todo, amor a nuestros hijos. ¿Lo ha pensado? Recuérdelo. El celular puede esperar. Los hijos crecen en cada instante del día. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, en cuanto al uso del celular, es importante que se tomen medidas para evitar abusar del uso del celular, una práctica muy común en nuestra sociedad. Vamos ahora con la información deportiva con Chava Deportes. Adelante, Chava. ¿Qué tal, Basilio? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles para presentarles los temas más relevantes de la actualidad deportiva local y regional. Hoy tenemos martes de información futbolera y es que además de analizar las dos categorías de la Liga Especial de Fútbol de Tepa, también les estaremos presentando imágenes de la Liga Empresarial también de esta ciudad. Comenzamos. Damos un vistazo a la actividad de la categoría mayor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa. Jornada 3 de la segunda vuelta del grupo de ascenso, Jesús María empató a 2 con el Arsenal, Tepa D empató a 3 con el Tequila A, Tequila B superó 4-3 al San Gabriel y el Españita venció 5-1 al Obrero. Mientras que en el grupo Premier, jornada 1 de la segunda vuelta, Reforma A superó 3-0 al Reforma C, Industrial A empató 1 con el Industrial C, Tepa M venció 4-1 al Tepa C, Morelos B superó 1-0 al Morelos A, Tepa A y Lomelí X empatan a 0. Para el próximo sábado la jornada 4 del ascenso, donde destaca San Gabriel contra el Obrero a las 3:30 en la unidad, así como Tequila A contra Aztecas a las 3 de la tarde en el Colegio Morelos. Mientras que en el grupo Premier, la jornada 2 donde lo más relevante, Tepa A enfrenta al Tepa Malo a las 5 en el Campo Hidalgo, así como el Reforma C ante Lomelí a las 2 de la tarde en la unidad deportiva, en la categoría mayor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa. Pasamos a lo que fue la actividad de la jornada 13 de la Liga Empresarial de Fútbol de Tepa y en los resultados, Cristeros goleó 6-0 al Deportivo, Gigante le ganó 1-0 a Monte Express y Fátima doblegó 2-1 a Cuatro Caminos, descansó Viveros. Con esto Cristeros mantiene el liderato con 35 puntos, Fátima tiene 25, Viveros 24, Gigantes 13, Monte Express 12, Deportivo 12 y Cuatro Caminos no tiene puntos. Mientras que en el goleo individual, Cruz González del equipo Cristeros es el líder con 20 tantos, le sigue Adalberto Medina del equipo Fátima con 7 anotaciones. Hoy arranca la jornada 14 a las 8 de la noche en el Campo Hidalgo con Fátima ante Monte Express. Continúa mañana, miércoles a las 8 de la noche, con Cuatro Caminos que visita al Deportivo y para el jueves a las mismas 8 en el Campo Hidalgo, Viveros ante Gigantes. Descansa Cristeros en la actividad de la Liga Empresarial de Fútbol de Tepa. Finalizamos con la fecha 13 de la categoría menor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa y en los resultados, Morelos B le pegó 4-1 al Obrero, Españita empató a 0 con el Morelos A, Tepa A goleó 5-0 al Reforma A, Abasolo vence 3-0 al Tepa C, Industrial A le pega 2-0 al Tequila Tepa, Pedregal doblega 2-1 al San Gabriel, Industrial C derrota 3-2 al Cruz Roja y Lomelí le pega 3-0 al PAN. Este domingo se juega la jornada 14 de la siguiente manera. En las colonias a las 11 de la mañana, Industrial C recibe al Reforma C. En la unidad Hidalgo a las 9 de la mañana, Pedregal contra el Tepa C, a las 10:30 Morelos B ante Cruz Roja, a las 12 Abasolo enfrenta al PAN
y a la 1:30 Morelos A contra el Obrero. En el colegio, a las 9 de la mañana la homilía ante el Tepa A, enseguida a las 10:30 Industrial A contra la Españita y a las 12 Reforma A se mide ante el Tequila Tepa, en la actividad de la categoría menor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa. Amigos, estos son los temas que le hemos preparado en la información deportiva de este día. Gracias por su atención. Le recuerdo que mañana tenemos una cita para presentarle más de lo que sucede en Tepatitlán y la región de Los Altos. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Gracias por esta información deportiva. Vamos a corte comercial. Le comento que la Secretaría de Salud Jalisco informa que en 2015 más de 111,000 jaliscienses fueron donadores de sangre, los cuales lograron salvar la vida de más de 120,000 pacientes. La Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que a través del Centro Estatal de Transfusión de Sanguínea, en coordinación con instituciones del sector salud en todo el estado y con apoyo de 11,238 donadores de sangre, salvaron la vida de 120,000 pacientes. Y con eso señalan que se obtuvo la certificación ISO 901-2008, lo que permite mejorar procesos y ofrecer a la población una donación de sangre más segura. Esta certificación, el sistema de gestión de calidad y el haber mantenido al 20% de la donación altruista son dos de los principales logros obtenidos durante el 2015. Para 2016 proyectan en el sector salud integrar a todo el sistema de salud a fin de trabajar en conjunto para incrementar la donación altruista. Aunque señalan que todo es diferente en cuanto a infraestructura, la intención es que se hagan convenios e intercambios y se pueda dar sangre en cualquier lugar y con eso seguir salvando más vidas. Señalan que en 2015 se impartieron 30 cursos de capacitación a médicos responsables y químicos de centros de colecta y servicios de transfusión. Además, se llevaron a cabo 78 campañas en conjunto con instituciones públicas, privadas y gubernamentales. Ahí está la importancia de donar sangre para salvar vidas. Señala que la Secretaría de Salud Jalisco cuenta con 7 centros de colecta ubicados en hospitales de Lagos de Moreno, Tepatitlán, La Barca, Ameca, Autlán, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Eso es en el interior del estado. También en Guadalajara hay algunos centros de recolección de sangre. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag. Petropuntos. Control de flotilla. Superservicio Tepatitlán, mini estación Tepa. Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de Los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa.
Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde con temas de interés de carácter político y social con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Paga de primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Y continuamos, gracias a usted por su preferencia. Vamos ahora a hablar de propuestas de lo que es ortopedia urbana. El día de hoy nos encontramos con Elizabeth Gómez, coordinadora de ortopedia urbana, que nos va a hablar un poquito acerca de los proyectos que se tendrán. Elizabeth, se lanzó una convocatoria. ¿Qué nos puedes hablar de esta convocatoria? Pues tenemos ya 8 días con una convocatoria para empezar los trabajos del volumen 3, que es, bueno, el paso que sigue en el andador cultural que está en la Alameda, en donde ya hemos hecho actividades anteriormente. Estamos buscando ahora que personas aquí, pues locales, talentos locales, entre artistas, profesionistas, que tengan diferentes iniciativas para seguir activando el andador, donde vamos a empezar a ver qué iniciativas se tienen o como qué proyectos hay para hacer un pequeño plan. Lo que estamos pensando es ahora pues algo diferente, ¿no? Ya se hizo el asunto del arte urbano anteriormente, pero ahora pues vemos que por ejemplo está la posibilidad de, está la limpieza del río, o también está un espacio para hacer algún huerto comunitario, alguna intervención también como carpintería con tarimas, o algún otro tipo de cosas. Pues el chiste es que las personas también vengan y propongan. Ah, bueno, otra cosa que vamos a hacer es, además de que propongan, se va a tener un seguimiento con ellos. Estamos pensando que esto se haga más o menos marzo, abril, pero el seguimiento es para que cada persona esté como consciente de lo que se necesita para hacer su propio proyecto y que se lleve a cabo, ¿no? Desde cómo armarlo, cómo explicarlo y llevarlo a que se financie también, ¿no? Básicamente. Elizabeth, para todas aquellas personas que estén interesadas en más información acerca de qué es ortopedia urbana o si quieren participar en todos aquellos proyectos que tendrán, ¿dónde hay que acudir o dónde hay que llamar o qué hay que hacer? Pues primero estar pendiente a las convocatorias que se tienen en la página de Facebook en Ortopedia Urbana. También muy pronto pues ya está el sitio web ortopediaurbana.org. Nos pueden contactar por ahí y también incluso aunque no haya una convocatoria y se tiene alguna iniciativa, se puede mandar también como algún inbox y pues estamos también abiertos. ¿Qué mensaje le darías a todos los jóvenes? Que se pongan a hacer algo por su ciudad. Participa en estas convocatorias que tendrá Ortopedia Urbana. Con imágenes de Edgar Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Este proyecto es para mejorar las ciudades, trabajando en ellas en diversos aspectos para hacerlas más amigables. Vamos ahora a hablar acerca de lenguas indígenas que están en peligro de extinción. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, celebrada el pasado domingo 21 de febrero, la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce a las lenguas indígenas como nacionales con la misma validez que el español. Puesto que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades y que las pocas personas que hablan la lengua indígena se incluyan y participen en los medios masivos de información. En Jalisco, 87.746 personas se consideran indígenas. De ellas, solo el 48% habla una lengua indígena, señaló el INEGI en su censo del 2010. La entidad reporta 44 variantes lingüísticas de origen autóctono, sin embargo, 11 de ellas se encuentran en peligro de desaparecer, de acuerdo al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Entre las que presentan una extinción acelerado están Cacchilquel, Pápago, Chontal de Tabasco, Teco, Maya, Mayo y Chocholteco. Por su parte, el Cumiay, Yaqui, Quechí y Popoloca presentan un ritmo lento. Lo que caracteriza a estas lenguas es la diversidad lingüística en todos los aspectos, fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico.
Las lenguas indígenas que cuentan con un mayor número de hablantes en México son, con un 23%, náhuatl, maya, 11.5% y mixteco, con un 7.1%. Estas son solo algunas de las lenguas que están en peligro de extinción. Con imágenes de Juan García para CNT, Sandra Hernández. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de qué es una secta. Vea usted. A diferencia de una religión, que es un conjunto de creencias y dogmas marcados por normas que rigen el comportamiento social e individual de quienes profesan la fe, incluye la práctica de rituales y el respeto por determinadas reglas presentes en la vida de los creyentes. Es común de las personas relacionar el término secta con visiones oscuras de grupos ocultos y misteriosos, más cercanos a los modelos propuestos en las películas de terror y suspenso. Movimientos religiosos libres, religiones alternativas, nuevas religiones, etc. Experiencias de una cosmovisión alternativa a las ya conocidas, que poseen doctrina y rito. En la mayoría de los casos, se han escindido de otras mayoritarias, buscando trascender, resignificando el contenido simbólico y reasignando conceptos que sustentan la interpretación doctrinal y enseñanza propuestas por un líder carismático o grupo gobernante, erigiéndolas por encima de las anteriormente tenidas por válidas, exhibiendo de este modo un desplazamiento del lugar de lo sagrado, utilizando para ello técnicas antiéticas de persuasión coercitiva y de manipulación emocional a los individuos, familia y sociedad, buscando alcanzar objetivos que darían sustento ideológico, científico, político, social o religioso a su razón de ser y a su accionar. El líder de una secta dirá que ha recibido una revelación especial de Dios, afirma ser la encarnación de una deidad, ángel o mensajero especial, afirma haber sido designado por Dios, un extraterrestre o un espíritu para una misión, afirma tener capacidades y dones especiales, como visiones, discernimiento, etc. Sus técnicas de reclutamiento son buscar una necesidad en la persona y luego la satisfacen por medio de preguntas, mostrando un interés particular en la persona, siendo amistoso, bombardeo de amor, un afecto constante que llena las necesidades emocionales del candidato, una completa manipulación sentimental para luego acceder a la extorsión o cualquier objetivo visionario. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Ricardo Gutiérrez. Bueno, en cuanto a las sectas, vamos ahora a hablar acerca de cuáles son los tipos de oración. La oración es algo fácil y difícil. Fácil porque hablar con Dios es algo que podemos hacer en cualquier momento, prácticamente en cualquier circunstancia. Y es difícil porque a veces no sabemos exactamente qué es hacer una oración, pero veamos algunas de las diferentes oraciones. La bendición. Una bendición es una oración que pide la bendición de Dios sobre nosotros. Toda bendición procede únicamente de Dios. Su bondad, su cercanía, su misericordia son bendiciones. La fórmula más breve para las bendiciones es el Señor te bendiga. La adoración. Quien adora verdaderamente a Dios se pone de rodillas ante Él o se postra en el suelo. En este momento se muestra la verdadera relación entre Dios y el hombre. Él es grande y nosotros somos pequeños. Al mismo tiempo el hombre nunca es mayor cuando se arrodilla ante Dios y se entrega libremente. El no creyente que busca a Dios y comienza a orar puede encontrarlo de esta manera. La petición. Ciertamente Dios no necesita de nuestras peticiones para ayudarnos. La razón por la que debemos pedir es por nuestros intereses. Quien no pide y no quiere pedir, se encierra a sí mismo. Solo el hombre que pide, se abre y se dirige a Dios, es el que verdaderamente le va bien. Quien pide retorna a la casa de Dios. De este modo la oración de petición coloca al hombre en una relación correcta con Dios. La alabanza. Dios no necesita de ningún aplauso, pero nosotros necesitamos de expresar espontáneamente nuestra alegría, ya que Dios es nuestro gozo y nos ayuda a mejorar nuestro corazón. Alabamos a Dios porque existe y porque es bueno, porque nos une a Él y a su alabanza con los ángeles y los santos del cielo. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez.
Bueno, son los tipos de oración que se tienen. Bueno, de esta manera agradecemos a usted por ser parte de Cable Noticias Tepa, donde le informamos veraz y oportunamente. Gracias y hasta pronto.